El Fiat Juventud necesitaba una victoria y no falló ante su público. Estará en la Copa del Rey de Gran Canaria tras vencer por 85 a 65 al Montaquit Fuenlabrada. Y esto que los visitantes comenzaron dando mucha guerra de la mano de Akindele en la pintura. Los fuenlabreños querían cargar con su juego interior, aunque aquí Larche topa con un auténtico muro con este gorro de Sitapa Sabanell en la transición ofensiva. Alberto Abalde asiste a Goran Sutton, uno de los mejores del encuentro. Los fuenlabreños también contaron con la gran aportación ofensiva de Jimmy Beiron, que acabó el encuentro con 15 puntos. Pero Sabané demostró estar en un excelente estado de forma. Pick and Roll que culmina con este matazo. Igualdad en el Olímpico al descanso. 39-35 para los verdinegros. Tras el paso por vestuarios, Daniel Clark dejó claro que querían llevarse el triunfo de Badalona. El ala pívot acabó con 16 puntos y 18 valoración. Pero la peña no estaba dispuesta a dejar pasar el tren de la Copa. Y Sergi Vidal anota esta gran acción individual. Los de Salva Maldonado reaccionaron a tiempo y contaron con la gran aportación de Goran Sutton, que se salió con 21 puntos y 8 rebotes. En el último cuarto, la peña rompió el partido. Aunque Akindele quería ser un muro, quería taponar. Aquí se la pincha Goran Sutton muy arriba. Los fuenlabreños no pudieron hacer nada en un último cuarto tremendo de los verdinegros, que finalizaron el partido con este aliup. Un vuelo de Albert Miralles que lleva a la peña directamente a Gran Canaria, donde volverán a la Copa del Rey.